y recíproco sobre las discrepancias. Tenemos firmes convicciones y muchas preocupaciones sobre lo que ocurre en los Estados Unidos en materia de democracia y derechos humanos. Y aceptamos conversar sobre las bases enunciadas acerca de cualquier tema. De todo lo que quieran discutir, de aquí, pero también de los Estados Unidos. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo, por las que su pueblo ha derramado mucha sangre y ha corrido los mayores riesgos. Es necesario comprender que Cuba es un estado soberano cuyo pueblo, en libre referendo para aprobar la constitución, decidió su rumbo socialista y sistema político, económico y social. De la misma forma que nunca nos hemos propuesto que los Estados Unidos cambien su sistema político, exigiremos respeto al nuestro. En su discurso de la clausura del pleno de la Asamblea Nacional de la Isla, según reportan las agencias de noticias, en el acto de clausura están en este momento los 5 agentes cubanos que seguramente usted se enteró, fueron liberados por Estados Unidos, y también se encuentra en el evento el joven Elian González.